¿Qué tal? Te saluda Ben Kenshin y este miércoles 12 de abril te contamos todo lo más destacado de la jornada y te lo presentamos en estos tres puntos. Carmen Acu, jueza de primera instancia penal de Quetzaltenango, rechazó la solicitud de Virginia Laparra, exfiscal de la FESI, de modificar el delito por el que fue detenida, así como la posibilidad de arresto domiciliario. Las razones de la jueza es que se mantiene el peligro de fuga y la obstrucción a la verdad. La fiscal Judith Villagrán del MP aseguró que en el plazo del día anterior a la audiencia se han publicado 30 mensajes de Twitter en apoyo a Laparra, porque consideran injusta su detención, ya que así lo publican los medios de comunicación, y que esto obstaculiza el trabajo de investigación del MP. La exdiputada Sandra Morán presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por abuso de autoridad y criterios diferenciados al momento de inscribir a los candidatos a elección popular. Morán se refirió a las candidaturas de Telma Cabrera, Roberto Arzú, Francisco Solórzano Fopa, que fueron rechazadas por el Registro de Ciudadanos, pero que al mismo tiempo se aceptan candidaturas que tienen procesos legales pendientes, solicitudes de extradición o nexos con el narcotráfico. En una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana fueron repatriados los cuerpos de 17 de los 19 guatemaltecos que fallecieron en un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez. El hecho ocurrió el 27 de marzo, en donde fallecieron 40 migrantes de diferentes nacionalidades. Las autoridades mexicanas han detenido hasta el momento a 5 personas por su probable participación en el incendio. Organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado de atención para detener los abusos en el manejo de estos centros de migrantes. 2022 fue un año trágico para los migrantes, ya que 900 murieron en su intento por llegar a Estados Unidos. Y te recordamos que no puedes perderte mañana el programa semanal Punto de Encuentro a las 7 de la noche en nuestra página de Facebook en transmisión en vivo. Finaliza así este resumen diario, pero ya lo sabes, nos seguimos viendo.